¿Qué pasa, pues? ¿Me puedo poner ya mi pelo? A ver, un montón de muchas cosas. Un montón de muchas cosas. A ver. Pues que eso, que el martes, por ejemplo, he sentido que, en plan, que he tenido mucho salseo, ¿sabes? Y aparte de eso, en plan, es que son muchas cosas. A ver. Sí. Céntrate. ¿Qué te pasa? Que nada, que no sabía cómo gestionar el tema de la popularidad. Y sigo sin saberlo mucho. ¿Lo de votar? Sí, lo de votar. Vale. Más que nada porque, no sé, nunca se me ha puesto en este contexto, ¿sabes? Porque yo lo dije el primer día, por ejemplo, nada más nos contaste cómo funciona la popularidad, lo primero que se me ocurrió ha sido, vale, vamos a ser un poco listos, esto es una competición y mira, priorizo, por ejemplo, mi equipo y luego ya doy los puntos como tal. Claro, yo dije eso y muchas personas me han hecho encima diciéndome, no, yo no voy a hacerlo así, si tú si quieres hacerlo, hazlo, tipo... ¿De tu equipo? No, de otros. ¿Pero tú has hablado de tu equipo con esto? ¿De cómo lo queréis hacer? No, ya en plan, no, el tema ya está... Al final hemos llegado todos que votaremos al azar, ¿vale? Pero, por ejemplo, el primer día que yo propuse esa idea de estrategia, como que muchas personas dijeron, no, dije, tú hazlo como quieras, pero yo lo haré de corazón, tipo como si yo no tuviera, ¿sabes? Y eso me rayó... Ya, pero que eso, por ejemplo, me rayó mazo, ¿sabes? Porque digo, joder, pues nada. Y aparte de eso, pues he tenido movida con Eka ese día, con Bruce... muchas cosas, ¿sabes? Y se me ha juntado todo. Pero me estás hablando de ayer o del martes, todo esto que te ha pasado. Esto entre martes y ayer. O sea, ha sido acumulando. Sí, ha sido acumulativo. Ayer, de verdad, o sea, está muy rayado. Y no sé. Es un concurso, quiero decir. Está muy bien que quieras votar a quien a ti te apetezca, pero también está bien que tú quieras tener una estrategia. La puedes proponer o la puedes hacer tú por tu cuenta con quien quieras. Eso no te tiene que hacer sentir mal porque es un juego. No estamos aquí de campamento de verano. Entonces, no pasa nada. No significa que odies a nadie ni vamos a compartir con tus compañeros de mira lo que ha dicho de ti. La idea no es esa. La idea es que tú tranquilamente puedas valorar positivamente a quien te ha aportado, con quien estás mejor, con quien te gusta jugar, a quien crees que se merece esos puntos, pero sin ningún cargo de conciencia. Es muy diferente porque me puede caer a mí mejor una persona... Pero igual creo que otra se lo merece más, porque ha estado entrenando más rato, por ejemplo. Tienes que ver tú qué valoras, qué quiero valorar. ¿Los que juegan más y se lo están currando más o solo voy a valorar a los que me caen bien? Pero que nadie te va a juzgar por eso, es tu decisión. Yeah. Y no significa que no tengas corazón. Vale. Y aparte del tema de popularidad, que es otro... Ya estoy más tranquilo porque sé que lo hemos hablado ya... Al principio estrategia, pero al final ya hemos, ayer de hecho hemos hablado en la habitación, nos hemos juntado todos y hemos dicho, mira, de parte de Team Rubius cada uno va a votar de corazón, ya no hay estrategia, ya en lo que caiga, ¿sabes? Vale. Ya está, en plan, así estamos todos más tranquilos y no estamos tal. Pero por ejemplo el martes, eso, tenía una movida con Bruce, con Eka, yo no soy así, ¿sabes? Y quería como que preguntarte, que no sé si puedes hacerlo, ¿sabes? Pero no quiero, en plan, que la gente fuera piense que soy... es un subnormal o algo, ¿sabes? Digo, esto se va a pasar peleando, yo no soy así. No, tú olvídate de la gente de fuera. Tú eres tú. Y si tú algo te sienta bien o te sienta mal o te duele o lo que sea y es con una persona en concreto, yo lo que te diría es que hablarás con esa persona. Sí, es lo que hago. No, ese es el error. Ese es el error que hago. Por ejemplo, si... imagínate, Eka desde las gradas me grita, no, pero es que no... Luego lo hablo con él. Pues claro, es que si hablo con este lo que siento, hablo con el otro lo que siento y hablo con tal, al fin y al cabo ya en plan... Pero tú eres así. ¿Eh? Eres así, ¿no? Es tu forma de ser. No, vale, pero... No tienes que sentirte mal de lo que tú crees que está bien. O sea, de tu forma de ser, de tus valores, de cómo tú tratas a tus amigos. ¿Qué más te da lo que digan fuera? Ya. Pues si eso, quieres algo mal, muy mal, te lo diría yo. Te diría, ¿qué está pasando? Relájate, ¿no? Pero... es tu personalidad y como tú decides gestionar tus relaciones con tus amigos. Vale. ¿Tú, por ejemplo, qué harías el tema popularidad? Porque ya... Pues no lo sé porque no estoy dentro, pero... tienes que ¿te valorar... harías por corazón o por, de verdad dices, por ejemplo, mira, esta persona está muy quemada y de verdad se lo está, en plan, luchando día a día, no se levanta de entrenar y se lo merece más? Si tú quieres hacer las cosas de corazón, incluso esa decisión viene de corazón. Quiero hacer estrategia... quiero votar por amistad, quiero votar por valor que está aportando al grupo, al equipo. Tú lo sabrás. En el momento en el que tengas que votar, seguramente te vendrá a quien quieres votar, ¿no? Tampoco te pases aquí el día dándole vueltas a eso, porque tienes más cosas que hacer, tienes que jugar. O sea, que tú decides cuando llegue el momento y dices, mira, yo le quiero dar a este tanto, porque, oye,
me ha dejado la camiseta, yo qué sé, ¿sabes? Pam, este porque lo que tú quieras. Vale. Es tu momento, tu votación, tus puntos. Así que tú no te preocupes. Vale, pues eso, de verdad, yo creo que ayer ya lo solté en plan todo y me alegro de que hayamos llegado nosotros incluso a esa conclusión de que mira, no hay estrategia. O porque, imagínate, yo el martes, por ejemplo, dije estrategia. Luego vino el día siguiente y me vino Silvia en plan, primer día todos se me echaban encima porque decían, no, la estrategia está fea. Pero es que ayer me dije, al revés, mi grupo quería estrategia. Pero es normal, es la primera semana, después de esta vais a ver un poco más qué pasa, cuán importante es la estrategia o no. Cuando se vaya alguien también vais a tener en cuenta eso, ostras, igual podría haber votado diferente o no. Es decir, tenéis que pensar todas las posibilidades. Yeah. Que esto pasa las semanas, pasan los días y los tenéis que aprovechar y llega un día que alguien se va. Pero no le des vueltas 100 horas porque no vale la pena. Vale. Pues de verdad, si estuviera más rayado tal, pero ya estoy muy... Estás bien, ¿no? Sí, casi quito el papelito este de la tutoría, ¿sabes? Lo puedes quitar, ¿eh? Si no, lo puedes quitar. Sí, si estás mejor, claro. O sea, feo coger la cajita y quitarla. Bueno, mientras no quites el de otro. ¿Eh? Pero si ya estás bien o me dices, mira, ya estoy bien, no pasa nada. De verdad, estoy más tranquilo a nivel de decir, mira, voy a votar de verdad lo que siento y que pase lo que tenga que pasar. Si tú lo tienes claro, yo lo tengo claro. Perfecto, pues muchas gracias, Anu, de verdad. Gracias por aguantarnos también, ¿eh? que ser tela. Uy, bueno, cuidado, no me rompas el despacho. Voy a seguir entrenando, Anu. Venga. Cuídate. Aquí.